Hola, bienvenidos a un nuevo video de GTA San Andreas, la cual en el día de hoy vamos a continuar con la serie. Vamos a con la nueva presentación. Así que a ver, veamos si. Ah, no. Bueno, entonces. ¿Cómo, ay, cómo lo hago? Me voy a pasar a dormir. Bueno, cuando sea de noche, volveremos. Hasta luego. No se supone que este punto voy a. Bien, continuamos. Ahora sí, vamos a la fiesta de Ochilow, Hossy Party. Esa es nuestra. Bueno, me equivoco yo. With you back, so you back on the block, huh? Hell yeah, you a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Well, start him out, man. Hey, relax, man. Hey, a baller's posse is about Hola, to run out. They're headed up here right now. Looks like we back with balls against the wall, huh? Hey, CJ, strap up, scroll street. Esa torcedura de cuello que tiene Sweet, fantástico. Shit, I'll go round up some homies. Como mierda salimos de nuevo. Bueno, como sea. Creo que está nivelado el audio. Porque yo puedo nivelar el volumen con el micrófono que tengo. O sea, el audífono que tengo, así que no puedo saber exactamente si se escucha bien o mal. Chuta. Me gusta más este. Esto me viene atacado a mí. ¿Qué onda? ¿Este no muere? A ver, hombre. ¿No mueren eso? Pero tengo aquí plata. A ver, amigo. Uno, dos, tres. Me encanta cuando se caen. Me lo salto porque solamente te dicen dónde vienen. Aquí tengo que tratar de que no me maten. Oh, mierda, pasa esto. ¿Cómo mierda me pegó? A ver, ¿quién eres tú? ¿Cómo estás? Oh, estoy perdiendo fuerzas. Chao. Eso te vas a bailar. Listo. ¡Oh, corre, sí! ¡Corre! No, no agarré la plata. No agarré la plata ni la munición. No se me olvidó poner el cronómetro. Se me olvidó poner el cronómetro. Uff, mira, festaco. Este tipo se muere. Lo siento, amigo. Pero tu munición es importante ya que no pude conseguir la munición que maté. Hola. Tú también. Hasta luego, amigo. ¡Pum! Lo siento, no tengo que hacerlo, pero tengo que hacerlo por la munición. ¿Por qué tomando cerveza medio día? Bien, seguimos a la siguiente misión. Supongo que ahora vamos a encontrarnos con los jefes. Con los jefes policiales, ¿no?
Así que yo creo que no me voy a morar de atrás de esta parte. ¡Pum! ¡Ah! ¡Oh, casi! Oye, sí que me dejé como la total. Bueno, se lo merecían. En la mantenería. Ellos me ven y me disparan. ¿Y yo qué voy a hacer? Matarlo antes de que ellos me maten. Casi que choco con el. Con la moto policía. La verdad es que me saco primero la, mi orden de hacer las misiones secundarias y las primarias es sacarme primero la más problemática, o no problemática, sino las que son únicas. Como la Ojillo. Así que mientras más cerca posible sea, mejor. Y ya como para dejar el capítulo, para terminar, lo dejo cerca de, o sea, empiezo con el más cercano. Parece que cuando partí. Así que vamos allá con la siguiente misión. Hey, Carl Johnson, CJ. Come on over here, son. Move over, let him sit down, asshole. So you finally found time to drop by. Man, I've been busy. I've been burying my mom's, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you. We don't like him, and he don't like us. Now you make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. Get the fuck out of here. ¿Qué tal? Mira tu cerdura de cuello que tienen estos tipos. Es que es en serio, se le entonces el cuello a los personajes de una manera que me encuentro chistoso. Un día voy a un día voy a chuta, cuando quiero decir algo se me olvida y empiezo a delirar. Ya, lo que quiero decir es que un día voy a hacer la como un capítulo especial de todos los sin graffiti, ya, de recorrido. No sé si me va a dar para dos partes, pero voy a hacerlo de corrido. ¿Para qué? Voy a llegar en un coche de policía. Voy a decir que yo soy policía. Sí, yo el policíaco. Así que eso. Pulsar, terrorir. Ah, sí, eso ya lo sabemos ya. Los molotos son siempre así. O sea, ahora lo malo. ¡Oh, tenés que quemar! Está aquí, mierda. Esa basura. Bueno, ahora tenemos que ir a liquidar unos cuantos pandilleros enemigos de nuestra banda. Quizás en vez de matarlo, lo atropello. Sea más rápido, ¿no? A ver. A ver, jodido pedazo de mierda. Hasta luego. Está aquí. Dos menos. No, casi la. A ver, cochino. Listo, ya. Uno, dos menos. Que es para no quemarme, porque supongo que me dan 20 para poder quemarlo a ellos. O sea, si se puede. Pero me quemo yo mismo. A ver tú, dale aquí. Eso es lo malo, que se van corriendo y dejan todo cubierto de fuego. Y me quemo yo también. Ahí está. Listo, ya está. A ver, cochino, toma.
Oh, casi lo mato, quemándolo. Ah, se quemó. Bien. Perfecto. Hemos ganado. No. Bueno, como somos unos rescatistas, también nos dicen como licenciado en esto. A ver, tu amigo, largo de aquí. Chao. No, 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 casi me quemo. Que no se ve ni pijo, a ver. ¡No! ¡Oh, mi graffiti! Lo voy a tener que cambiar. Qué lástima. Uy, abajo está el fuego, pero es como si pasara hacia arriba. Vamos. Rescatista Simulator. Bombero Simulator. Apágate. Vamos. En concreto se cae. Supongo que eso no es madera, ¿verdad? Y se cae igual. Ya, chica, como ve. Pero te seguí tanto, quiere que te tire de este humo. Es un poco divertido. Porque aquí los podéis matar ahogándolos con esto. Así. Ay, saltó en la loca. Moriste. Lo podí matarlo así, el extintor. ¿Quién más puedo hacerlo? Si es el único que los mata así con el extintor. Perfecto, tiene, eso es lo que me gusta. Ahora sí. Se vendrá conmigo, ¿no? Ah, sí, ahí viene. Vaya. Lo típico, ¿no? Rescatar a una chica en apuros y te da un beso al final. ¿Y mi auto? Hasta aquí. Me ha pasado tantas cosas a veces con. Ha venido bombero a. Ha venido los bomberos y me ha matado a esta chica, lo atropella. Bastardo ese con su madre. Bomberos de expresión. What you doing in Bogos Hill? I like to live dangerously. You're CJ, right? Yeah, how you know sí, me? Sí, cuenta todo, cuéntalo todo, chica. Everybody knows you and your brother. But I thought you'd run away. I never ran away, okay? I just needed to get away from shit. Estoy dejando mal, pero de una manera. Bueno, gracias a esta visión. Desbloqueamos a una persona. Give me a call sometime. We should go out or something. Y así es como CJ conquista a una chica. Y no pasa nada, o sea, es como si no pasara nada. Ay, ay, ay. Bueno, la primera noviazgo de CJ es ella. Sí o sí lo voy a tener. Además, pero hay más de ella en todo el mundo. Así que para conseguirla hay que tener dos opciones. Acceder a las especificaciones de ella o consiguiendo todas las ostras en el mundo. Oh, pase que va a ser mal, que mal, que mal. Bueno, yo creo que con esa llamada sacamos la misión para poder ir a atacar, conquistar territorios. Así que yo lo voy a explicar, chicos, lo que va a pasar ahora. Ladrón de mierda, ese se lo está robando mi auto de mi hermano. ¡Quítate, bastardo! Voy a vestir ese cochino. Vamos acá. ¡Oh, perfecto! ¡Hasta luego! ¿Qué la pura embarrar? Pero se lo merecía por robar el auto y hermano. Bueno, lo que te digo, desbloqueamos el Amunatium con esto
y la el barco, o sea, y robar los territorios a tus enemigos, los de otra banda. Perfecto, ¿no? Yo digo que sí, es perfecto. Por cierto, ¿cómo voy de hambre? Este hombre no ha comido hace días. Yo creo que será mejor que coma algo, mi querido CJ. Me ha tomado un momento. Pero ahora vamos a seguir con las misiones de nuestro querido amigo y querido vecino jefe policiales. Tempery, agente Tempery y agente Pulaski. Así que vamos a... ¿Qué onda? ¿Me salí? Ya, pues CJ, por favor, no sé. Listo, con eso basta. Nuestro querido amigo CJ también se le... ¿A qué no te perdona ahí, maldita sea? ¿Cómo? ¡A nadie me perdona a mí! Te pegué el mismo pedazo de combo. Bien, como decía... A CJ necesita comer, en vez de cuando, si no la barra de vida, o sea, la barra de cordura va bajando, está bien que baje, pero, y que pierda peso, porque así nuestro querido amigo CJ empieza a correr, a correr más rápido, y es más ligero. Por la mierda, no veo al frente, estoy hablando y choco, ya, como decía, que CJ corre más y está más delgado. Pero es que para eso hay que siempre nutrirlo, ¿no? Ahora bien, dejando de lado, vamos a volver a las misiones con nuestros queridos agentes policiales que no tienen ahí entre como una correa. Así voy a decirle a CJ. Porque soy como el chico de los caprichos de la gente. Pero no son tan misiones que hay con este... con estos policiales, así que por ahora tengo que seguir con ellos. Pero por ahora, por lo bien, veo que he avanzado rápido. Así que este es el séptimo capítulo. Se arranca este hombre. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh, yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-ass drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the Docklands, and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Vaya, estos dos hombres. Y no dejaron ni auto. Espérate, ese está bonito. El coche de mano. Ve, mal tardo. Ah, me decía. Amigo. Por lo que yo digo, no siento mucho. ¿Ah? Bueno, en ese caso. Hasta luego, papalatas. Le robé en su cara, me decía. Que este auto es muy rápido, el Banshee. Así que vamos. Eso sí que es demasiado desequilibrado porque dobla mal, mejor dicho. En línea recta es rápido, pero como que se le va un poco a las curvas mal. ¿Lo ves? Con lo que digo, paro, o sea, freno un poco y se va a la mierda. Mejor hacer esto. Y lento, seguro. Ahora voy a tirarme para acá, aunque estoy en tránsito. Pero es para irme rápido al solo puerto. Ah, casi que pensaste que te iba a matar. Puede que sea un asesino, pero tampoco soy un idiota. No, tampoco soy un cobarde.
Bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Perfecto. Es que este auto me gusta porque es rápido, pero ya les dije ya, cualquier auto rápido tiene un problema, ¿no? Por ejemplo, esto, para doblar es demasiado asqueroso, porque se va a la mierda al tiro. Perfecto, nada más decían que aquí había, ahí hay automóviles, así, automóviles y armas, así que vamos a... Vamos a combatir. Uno menos. Dos menos. Dos menos. Cuatro menos. Cinco menos. No sé por qué estoy contando, pero me gusta contar. Chao, dos menos. Oh, me lastimaron. Si sí, sé sí, cómo se activa. Esta arma me gusta más que la munición de des, que la otra. Aunque la otra cuando la disparas. ¿Se murió al instante? Yo ni siquiera lo toqué. Ay, hombre, estáis usando mouse, ¿no? Espérate. Yo me acuerdo que aquí se podía ver a otro enemigo por aquí. Y le podía ir a apuntar y matar. Chao, el más rápido el que gana. Chao, no menos. Pero parece que uno se le salió la cabeza, ¿no? Sí. Ahora, otro 5 de eso. Yeah, ahora sí tengo más desplazamiento. Hasta luego. Luego. Mejor recojo toda la munición así y me ahorro de muchas cosas. Aquí siempre va a estar la acá. Hasta luego. ¿Qué onda? Ese estaba vivo todavía y me disparó. A ver, amigos. Tengo que ir rápido. A ver, mate. Listo, multa superada. ¡No, me hicieron polvo! ¡Ay! ¿Cuánto me queda? ¿6 minutos? ¡Oh! Me quedan muchos minutos todavía. Pero ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a cortar porque quiero hacer la misión. Os queda hacer la cuestión de la... Solamente para ustedes, ¿eh? Una misión especial ahora. Para los de los refiles. Así que vamos a... En serio. Hasta luego, chao. Chao. Tiritipo. Cállate tú. Muerte. Bueno, chicos, yo creo que voy a estar dejándolo acá. O antes de ir al. Bueno. Mejor no hago nada. Mejor. Y si mejor. Oh, no puedo. Así. Ah, vamos, chica. Ah, verdad, hay un problema con esto también, cuando hay la cita de repente, si vais muchas veces al restaurante y cosas así con la chica, se también gana un poco de peso, o sea, la gordura también se sube. Y aparte, estas chicas son, no sé, son muy exquisitas porque hay que ir así a todos lados. Por ejemplo, a este le gustan los bares, así que a ella le interesa más estar en los bares que otros lados. Y le gusta mucho bailar. Bueno, típico, ¿no?
Uf, vaya. 6 horas. No pasó nada. Casi. ¿Tan rápido ya? ¿Te imaginas, eh? No. No sé, voy a censurar si pasa eso. Vaya, no, no fue así. Puerta. Oh, mira cómo se le torce el cuello a este hombre. Así que chicos, si no me dan like, nos rajaré con esto. ¡Maldita sea! Así que nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. ¡Chao!